Lo que más me gustó de esta nueva forma de aprender es cómo rompe esquemas, cómo es distinto a lo tradicional, cómo marca la diferencia frente a otras instituciones que te enseñan el típico profesor en el pizarrón y el alumno sentado y que tiene que andar escribiendo y tomar apuntes. Aquí uno aprende haciendo. Esto es distinto ya que aplicamos una actividad en la cual se nos evalúa y lo transportamos como a la realidad, a lo que vamos a hacer a futuro. Yo creo que los estudiantes desarrollaron el trabajo en equipo, resolución de problemas y también la autogestión, y fueron constructores de su propio aprendizaje. Las materias se empezó a enlazar con la vivencia y con la experiencia que nosotros teníamos con la empresa. Empezamos a ver de una forma más seria y empezamos a ver con más en profundidad lo que nosotros también captábamos, y después ahí en adelante fue como una relación mejor. Nos pudimos llevar muy bien, nos respetamos la opinión y creo que fue algo que nos ayudó también a mejorar como personas. Como es tan dinámico, siempre hay un desafío nuevo, eran temáticas distintas, eran temáticas nuevas, teníamos que investigar mucho por nuestra cuenta, entonces eso lo hacía muy interesante y muy entretenido finalmente. Con esta nueva estrategia logramos que los alumnos pudieran generar más alternativas individuales y al momento de elegir la mejor tenían mucho donde elegir, entonces el resultado final fue un resultado realmente superior a lo que estábamos acostumbrados. Me parece muy interesante la capacidad de autogestión, la que se logra a través de un proceso de trabajo en equipo y ante un desafío que nos pone a todos a funcionar dentro de un contexto de colaboración. Siendo activo y colaborativo, la autogestión viene por sí sola. Creo que ese es un punto que a mí me parece muy rescatable. Siento que desarrollé como la motivación intrínseca, la empatía aún más, como el poder de organizarme y de organizar también al resto, como liderazgo en el fondo. Siempre quedan fuera los alumnos que son más tímidos, donde se imponen los más líderes, y el desafío tiene esa ventaja de que todos tienen su espacio y su forma de proponer. Ayuda mucho a que todos participen de una manera igualitaria. En esta metodología es mucho más como guía, por decirlo así. Facilita que los alumnos trabajen con mucha más autonomía. Por lo tanto, los alumnos son los responsables de llegar a la solución de su problema. Lo que hace el profesor es guiarlos, acompañarlos y encauzarlos para que lleguen al cumplimiento del objetivo. Me encantaría que se volviera a repetir esto porque de verdad fue una experiencia súper buena, la pasé muy bien. Como que siento que el tema de que no nos dieron como todo el trabajo de una, sino que nos empezaron como a dar pistas y al final como que tenía que ir adaptando y logramos un buen resultado, así que genial, quedé muy contenta.